De Bertrand Russell y de su libro La conquista de la felicidad y del capítulo 12, afecto. Una de las causas más importantes de la pérdida de amor a la vida es la sensación de no ser queridos. Por el contrario, la convicción de que se nos quiere es el mayor de los estímulos. Son diversas las razones que pueden producir en un hombre la convicción de que nadie le quiere. Puede uno creerse tan horrible que no tenga la posibilidad de ser querido. Puede ocurrir que ya en la niñez se le haya tratado con menos solicitud que a la mayor parte de los niños. Y puede tratarse de una persona a la que efectivamente nadie quiere. Pero en este último caso, la explicación hay que buscarla en la falta de confianza en sí propio, producida por haber sido desgraciado en la niñez. La persona que se sienta desdeñada puede adoptar diversas actitudes. Tal vez haga esfuerzos desesperados para ganar afectos por medio de actos excepcionales de bondad. Es, sin embargo, muy probable que esta táctica no le dé resultado satisfactorio, porque los motivos de su bondad son fácilmente perceptibles y la naturaleza humana es de tal condición que da su simpatía con mayor facilidad precisamente a quienes con menos ahínco la demanda. Por lo tanto, quien procura ganar amistades con actos de bondad se desilusiona ante la experiencia de la ingratitud humana. Nunca se le ocurre pensar que los afectos que procura comprar son de más valor que los beneficios materiales que ofrece en compensación. Y sin embargo, este supuesto constituye la base de sus acciones. Hay otras personas que al sentirse desdeñadas se vengan desatando revoluciones en el mundo, o mojando su pluma en hiel como Ding Xui. Esta es una reacción heroica ante la desgracia que requiere la enorme cantidad de energía que supone el enfrentarse un hombre con el mundo. Pocos son capaces de llegar hasta esas alturas. La mayor parte de hombres y mujeres, al convencerse de que no les quiere nadie, caen en una desesperación tímida, alterada por accesos ocasionales de envidia y de malicia. Por regla general, las vidas de tales personas son menos concentradas y la falta de afectos les da una sensación de inseguridad, de la que procuran escapar instintivamente, refugiándose absoluta y totalmente en el hábito. Porque quienes se hacen esclavos de una rutina monótona actúan generalmente por miedo a la frialdad ambiente, y por la convicción de que no han de tropezar con ella, siguiendo el camino que han recorrido siempre.